Bueno, ¿cómo sería la sintetización de un maquillaje? Acá tengo a Cam. Hoy, en este caso, voy a hacer un maquillaje que sí voy a aplicar base. Ya en otras clases te voy a mostrar las opciones de no aplicarla, que en muchos de los casos lo utilizo. Pero como en este caso quiero que la piel, a diferencia de lo que usualmente suelo hacer, quiero que quede más opaca, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una base, en este caso voy a usar este en aerosol, puede ser cualquiera. ¿Qué tiene este en aerosol? Que la verdad que seca y me da una opacidad que está buena, no me queda tipo cartón porque es liviana, así que por eso la elijo. La pongo sobre la brocha, ¿sí? En general lo hago de esta manera porque sinceramente me carga menos cantidad. Voy a cerrar los ojos, así no te. La paso en toda la cara. De esta manera logro que me quede bien pareja. Si es necesario, puedo pasar al resto de la. O sea, a darle como una. Más parejo en el cuello. Si vos tenés lo correcto, que la base tiene que ser igual al color de la piel, no haría falta. Pero la verdad es que me gusta igual darle como una pincelada con un resto de lo que queda. De esta manera logro que esté pareja. Además, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un poco de polvo, lo puedo hacer con la misma, cerrá, y le voy a empezar a pasar un poquitito. Tampoco quiero que quede opaca, que no pase ningún rayo de luz, pero está bueno que quede lo más pareja posible para lograr mi cometido. Cuando yo tengo que sintetizar un maquillaje, como te dije antes, trato de agarrarme de ciertas cosas. Sin que sea literal o un maquillaje, por ejemplo, de alguna década. En este caso, la realidad es que se quiere dar marco en los ojos y fuerza en los ojos. ¿De qué manera rápida y concisa yo lo logro? Con un delineado líquido, por ejemplo, o con un delineado con. No solamente tiene que ser un delineador líquido, sino que puede ser algún otro producto al agua que sea también líquido. De esa manera yo le doy fuerza, presencia y a la distancia va a ser lo primero que veo. Entonces, voy a ponerme a hacer el delineado de ojos en este momento y voy a darle, me voy a animar a ser muy, muy osada en lo largo del delineado. Cerrá. Primero voy a plantearlo en su ojo. Si te queda alguna liñita, la esfumás. Eso pasa siempre. Ahora con el ojo mirando al frente, primero qué voy a plantear. ¿Hasta dónde voy a ir? Y lo voy a falsear. ¿Por qué la hago mirar hacia el frente? Yo sé que ella va a pestañear. Pero igual en este momento no es la parte de prolijidad, sino hasta dónde quiero que vaya el delineado. Y va a ser de esta manera. Fíjense que el falseo sirve para que si la modelo mira de frente, el delineado me quede recto. Yo quiero un delineado recto en este caso, así que por eso necesito que ella mire al frente para saber exactamente hacia dónde tengo que ir. Si yo hago que ella cierre el ojo, el delineado generalmente me va para un lado, que es hacia arriba o al revés, hacia abajo. Entonces necesito esto. ¿Cuál es una manera buena para hacerlo rápido en toma, digamos, antes de la previa al desfile? Hay gente que se guía con cinta, cinta de papel. Sinceramente, yo prefiero hacerlo de esta manera, pero perfectamente lo podés hacer así. En este caso, yo, fíjense, que llegué bien hasta atrás. Esto realmente se va a ver en la pasarela. Por ahí, no tanto como yo lo veo acá, pero se va a ver, que es lo que yo necesito. El falseo del ojo tiene que ver con, cerrar el ojo, esto, ¿sí? Que se logra con la modelo mirando al frente. De otra manera, si yo esto lo hubiese hecho todo con el ojo cerrado y hubiese hecho el mismo ancho en todo el párpado, abrí, me hubiese quedado una comba y me hubiese quedado otro estilo de maquillaje. Ya no tendría esa parte recta que yo quiero. Yo creo que hoy sea geométrico. Entonces, si no logro este falseado, que es lo que logré solo con de esa manera, la verdad es que me cambiaba la forma del maquillaje. Realmente yo así
puedo dar por terminado el delineado. Obviamente que ahora voy a seguir con el otro y vamos a hacer un pequeño esfumado debajo, pero voy a primero terminar con el delineado. Es un gusto para mí estar hoy acá con vos. ¿Qué te voy a mostrar hoy? Hoy voy a enseñarte lo que es un poco el mundo de la moda en las pasarelas. Vamos a ver qué es un maquillaje creativo, qué es lo que me inspira y lo que te puede ayudar a inspirarte a vos. Cómo guiarte, cómo administrarte, cómo organizarte y cómo ser más creativo.